Porque como habías tardado en Sí, mandarme no, la está bien. respuesta del primer capítulo. No, no, pero no hay problema. No, no, no he hecho la culpa, profe, sino No, que no, lo no. adelanté porque como no iba a dejarla así una semana sin hacer nada, entonces la adelanté y la terminé terminando. Perfecto, buenísimo. Dale, dale, Así buenísimo. que, ¿qué, le mando las correcciones del primer capítulo otra vez? No, no, hace una cosa, ¿viste con lo que te respondí hoy? Sí. Bueno. Corregilo y mándamelo con lo del segundo capítulo, o sea, los dos capítulos juntos. Perfecto, listo. No, no me mandes de nuevo solo el capítulo 1, sino corregí todo el capítulo 1 y después Sí. lo del, o sea, el 1 y el 2 juntos. Listo, listo. Perfecto, profe. Bien. Iván, ¿cómo va? Hola, profe, ¿todo bien? Bien, vos. Bien, bien, por suerte. Bueno, ¿cómo venimos con el trabajo? Bueno, yo ya la primera vos la habías Sí, corregido, me contaste. ya está todo. Y la segunda te mandé, cuesta mucho. No sé cuándo, supongo que principio de mes, no me acuerdo, pero bueno, la segunda te la mandé. Hace unas tres clases atrás, supongo, la segunda. Ajá. Está bien. Y Así ya que estaba toda terminada esa, también la segunda. sí. Listo. Dale, dale. No sé, capaz que se me pasó entre los mails y bueno, la voy a ver para ya de definirla. Dale. Dale, dale. Hola, Eric, buen día. Hola, profe, ¿cómo va? Bien, vos. Acá andamos bien. Bueno. ¿Pudiste avanzar algo, Eric? Sí, escribí algunas líneas, pero no mucho, digamos. Está bastante tranquila la cosa. Bueno, ¿y es de cuál? ¿De la deportiva? No, no, de la deportiva todavía No, no arranqué. está bien, de la Estoy en general. la general. Perfecto, buenísimo. Ahí vamos. Bueno, dale, dale, no hay problema. No sé si te puedo mandar Sí, lo que voy escribiendo ya. no hay problema. Lo que vos tengas dudas o alguna o algo para comentar, sí, mándamelo, no hay problema. Buenísimo. Dale, Bueno. dale, dale, lo espero. Genial, profe. Dale, dale. Mica. Hola, profe. ¿Qué tal, bien? Nosotros habíamos hablado, creo que la clase anterior o la otra. Bueno, vos ya me Anterior. habías corregido Sí. la. Sí, me habías corregido la general, me habías dicho que estaba todo bien. Y la deportiva ya la terminé, pero bueno, me quedan algunas cositas, corregir algunas cosas Bueno. y poner la bibliografía y ya está. Listo. Bueno, dale, dale, no hay problema. Si ves que para esta semana terminás, mandala, así veo si ya para la próxima clase ya la tenemos lista para el 10. Dale, buenísimo. Dale, Dale, gracias. no, no, de nada. Facu, ¿vos ya la finiquitaste también? No, tuve un problema. Bueno. Parece que se me traspapeló una parte y Ah. cuando eliminé fue y tuve que empezar de vuelta la primera parte nada más. O sea, la segunda está toda completa, pero la empecé este fin de semana de vuelta y ya, bueno, ya metí 8 hojas, así que Ah, ya más o bueno. menos alcancé a donde estaba antes. Bueno. Porque vos me habías mandado la segunda parte, que habías hecho al Claro. revés. Sí, No, está sí. bien. No, si habías tenido problema con eso, yo la tengo, si no te la mandaba la segunda parte que vos me habías No, mandado. no, no. Es la primera. Es O la sea, no primera. se me, Ah, bueno. claro, no se me traspapeló y cuando eliminé un montón de cosas, fue. Listo. Bueno, dale, no hay problema. Igual de todo lo de la primera ya lo tenés para armarla. No sé, todo el Sí, material eso y sí. te falta volver a tipearla. Claro, organizarlo y listo. Bueno, dale, dale, no hay problema. Bien. Dylan.
¿Qué tal? ¿Profe? Bien. En la primera me quedé donde te mandé la otra vez, sí. Porque arranqué en la segunda. Bien. Hice ya 20 páginas, deben ser 18 de la capítulo 1 y 2 del capítulo 2. Sí. Está bien. Nada más. Ahí tengo que seguir. Bueno, bueno. Bien, bien, pero ya venís adelantando, no hay problema. Sí, sí, sí. Le metí un montón así. Ya me saqué casi el capítulo 1 encima. Bueno, dale, dale, buenísimo. Cualquier cosa, ya sabes, si querés mandarme para ir corrigiéndolo, no hay problema. Dale, hoy termino el capítulo y te mando. Dale, dale, buenísimo. Bien, vean, van, van. Sí, que, Iván, perdón. Sí, ¿querés que te mande de vuelta? Así no la tenés que buscar. Yo la tengo ahí igual. ¿La tenés? Dale, buenísimo, dale. Sí, si me la mandás ahora, mejor así ya la tengo. La tengo para poder chequearla. Dale, dale, listo. Dale, y dale. Y en diciembre, profe, va, en realidad la entrega es en noviembre, ¿qué día? Y el 10, o sea, nos quedan dos clases. Sí. En la semana que viene, que es el 3, y para últimas dudas y lo que sea, y el 10 de noviembre, en ese, o sea, que tenemos lo que sería la clase final, ahí en esa semana se entregarían los trabajos. O sea, nosotros en realidad nos vemos los martes, que es el martes 10. Pero bueno, no hay problema que si, a ver, martes 10, 11, 12, 13. El viernes 13, no hay problema si me lo entregan. Sí, porque como lo van a tener que entregar por mail, no hay problema. Pero bueno, más que nada para que tengan una idea, que en esa semana, del 9 al 13, es la última de clases. Y bueno, y después dale, esperemos bien. Diciembre. Y profe, perdón, Eric, con la sí. Primera que, por ejemplo, ya está corregida, ¿la mandamos de vuelta o cómo hacemos? Con sí, ahora les iba a explicar cómo mandar, cómo mandarla ya finalizada, digamos, toda completa. Eric, no sé qué me querías preguntar. No, sobre esto que hablabas con Iván, sí. ¿Qué pasa si no llegamos? O si no llega, principalmente. No, no hay ningún problema. O sea, vos tenés el tiempo, digamos. O esto es para los que quieran rendirla en diciembre. Si no le dan los tiempos, ustedes pueden entregarla durante el mes de diciembre, enero, y la rinden en febrero o marzo, cuando se abren de nuevo las mesas. Ah, ok. Sí, no es, o sea, más que nada es para, bueno, para sacársela de encima, o bueno, para hacer, porque es un trabajo grande. Pero no se hagan problema, que si no les llega, porque yo entiendo que tienen otros trabajos prácticos, otras materias, otros exámenes que entregar. Entonces, generalmente, esta materia lo que se hace es eso, si no les alcanza el tiempo para, digamos, la cursada, lo pueden hacer tranquilamente en el verano, en diciembre, enero, lo vamos chequeando, y lo rinden en febrero o marzo, o inclusive, como ha sucedido este año con la alumna de tercero del año pasado, que la rindió en agosto, en, o sea, previa, pero bueno. Hasta julio, agosto tienen tiempo de entregarla, así que no hay problema. Defender la tesina va en relación a la inmediata entrega, ¿o no? Claro, o sea, básicamente es eso. Los que llegan, digamos, a entregarla en término, ponele ahora para noviembre, y está todo bien, el diagrama, el desarrollo, el contenido, la defienden en diciembre. Los que no llegaron para noviembre, y bueno, y me dicen, profe, mire, yo la verdad la voy a preparar para febrero o marzo, así que entre diciembre y enero quizás ya la termino. Yo se la envío, usted me la corrige, y bueno, y queda para febrero o marzo. Inclusive los que tampoco llegan en el verano, que quieren dejarla directamente para julio o agosto,
no hay problema. Tienen todo ese tiempo para prepararla y en julio o agosto defenderla. Y la ahora en diciembre, cuando se defienda esto, ¿las fechas ya están? No, porque todavía no me dijeron nada. No, todavía no me dijeron. O sea que suponete que la tesina se entregue a principios de diciembre. Sí. ¿Se la puede llegar a rendir en el mismo diciembre? Y bueno, eso se podría charlar más que nada en la situación que estamos este año. Quizás podría haber una... Uh-huh. Digamos, una excepción, más que nada, bueno, por esto, ¿no? Pero bueno, tendría que charlarlo por ahí con la directora, con Diego, a ver si ellos no tienen problema, y bueno, no hay ningún problema. Ok. Pero bueno, por eso les digo, ¿no? O sea, en ese caso ya no depende de mí, yo más o menos manejo cómo van con los tiempos, si ellos me autorizan, no hay ningún problema, Eric. Si vos me decís, mire, profe, yo la verdad... por ejemplo, no sé, se sabe que el 15 de diciembre se defiende. Y me decís, mirá, yo para los primeros días de diciembre ya la tengo lista y bueno, a ver, bueno, vemos de si nos dan el ok desde dirección, no hay problema. Ok. No, o sea, lo mismo para todos, ¿sí? No es que solo Eric en este caso. Y después, profe, estando de vacaciones, ¿vos vas a recibir igual las tesinas? Sí, sea, no hay problema. ¿No tenés problema en eso? No, hay ningún problema porque ha pasado años anteriores de alumnos que han rendido en febrero y marzo y me han mandado en enero lo que fueron haciendo, así que no, por eso no se hagan problemas. Ah, dale, buenísimo. Buenísimo. Bueno, lo mismo, digamos, va para todos, o sea, no es que por Eric o bueno. El que tiene se le presenta alguna dificultad, vemos cómo se puede llegar a solucionar. En cuanto a lo que sería la entrega en sí, digamos, cómo tiene que estar el trabajo entregado, que va a ser por mail, ¿sí? Recuerden, tiene que tener primero una portada, ¿sí? O carátula, que ahí va su nombre y apellido, el curso, el año... la fecha de entrega, el tema, el lugar, digamos, bueno, en este caso de caseros por el instituto. Y bueno, y ahí eso sería, lo, digamos, cómo se presenta, como si fuera la tapa del libro. Ahí esa portada no va enumerada, ¿sí? Se empiezan a enumerar las hojas a partir de la introducción, ¿sí? O sea, la primera... hoja enumerada, o sea, la carilla 1, es la introducción. Ahí tienen que poner como título grande, introducción. ¿Sí? Como generalmente abrimos un libro que vamos leyendo, siempre aparece por la primera parte que dice introducción. Bien. La introducción, como todos ya saben, va el por qué se elige el tema, o sea, el planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos que quiero cumplir, y un resumen de lo que sería el trabajo en sí, el contenido de los dos capítulos. Por eso a veces es preferible esperar a terminar la tesina y después hacer la introducción, porque ya terminado el trabajo, podemos sacar el resumen para la introducción, para no ahondar en detalles, digamos, que después se pierden en el trabajo. Entonces, a partir de la introducción, ahí va la carilla 1. Y si le ocupa 2 o 3, no hay problema, 2 o 3. Cuando termina la introducción, ¿sí? El capítulo 1 es aparte, o sea, empieza en una carilla distinta. Si la introducción le llevó 2 carillas y después 2 renglones de la tercera, tienen que empezar el capítulo 3 en la carilla número, perdón, el capítulo número 1 en la carilla número 4. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. Lo mismo con el capítulo 1. El capítulo 1 le finalizó a mitad de una carilla. El capítulo 2 empieza con la carilla siguiente. Y lo mismo con la conclusión final y la bibliografía. Todo en carillas separadas. ¿Sí? Recuérdenle poner
a cada capítulo, capítulo 1 y capítulo 2, un tema, digamos un título principal, que es el, en qué se basaría el tema. Después, si a ustedes les es más cómodo subdividirlo en temas para que se entienda o no, no hay problema eso. Eso lo manejan como les parece a ustedes, si quieren subdividirlos en temas o dejar solamente el título principal y el desarrollo del contenido del trabajo de la tesina. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, entonces el capítulo 1 y el 2 tienen que llegar como un título general de cada capítulo. Claro, que explicando, digamos, ponele, en tu caso, ponele, en la tesina deportiva, ¿sí? Que vos hablás del Mundial 78, ¿era, Iván? De los Juegos Olímpicos del 36. De los Juegos Olímpicos del 36. Entonces, vos ponés el capítulo 1 y como título, historia de cómo se generó, el nazismo, ponele. O cómo se generó el nazismo. Y entonces ahí, ese sería el capítulo 1. Y después, el capítulo 2, bueno, si hablas ya netamente de los Juegos en sí, bueno, desarrollo de los Juegos Olímpicos y, bueno, y los hechos a nivel social que se fueron transcurriendo. O sea, dos títulos principales. Dale. Para cada capítulo. ¿Sí? Sí, sí. En realidad, Puna no sabía ahora lo... Claro. Por eso quería aclararlo ahora que ya estamos en... Menos mal, profe, porque yo ya arranqué mal. ¿Por qué? Porque le había puesto numeración a la hoja de la carátula. ¿A la portada? Ajá. Ah, bueno, no, por eso les digo, la portada o carátula va sin numeración. Se empieza a enumerar desde la introducción. O sea, la carilla 1 es la introducción. Perfecto. Profe, a mí me pasó, digo, porque capaz que a los chicos también les pase, sí. Cuando lo mandás por mail, sí. En la enumeración, sí. Cuando lo abrís del mail, por ejemplo, aparece mal enumerado, pero si sí. Lo descargás el archivo y lo abrís en Word, ahí sí aparece bien. Sí. Con el edito, ¿viste? Sí, por eso no se preocupen, porque es común que te quede por ahí, no sé, cuando vos lo mandás por mail y abrís la primera parte, que te aparezca la introducción y después, mismo seguido, el capítulo 1, abajo de la introducción, pero como que no están separados. Pero cuando vos lo descargas, se descarga bien el archivo. Así que claro. Bueno, pero bueno, por eso no se hagan problemas. Yo, cuando ustedes me la mandan, yo lo voy a descargar bien y ahí me fijo cómo está numerada. ¿Y qué más? Bueno, la conclusión final, que va, digamos, en una carilla aparte, recuerden que en eso va su propia, digamos, su propio pensamiento sobre el tema, ¿sí? Una opinión. Y explicando si pudieron responder su problema, la hipótesis y los objetivos que se habían planteado en la introducción. Con eso arman la conclusión y bueno, y la bibliografía armarla desde, digamos, de la A a la Z, en orden alfabético. ¿Qué más? Las imágenes que coloquen, recuerden siempre abajo escribir qué se ve en la imagen, y si tienen la fuente, también la agregan ahí. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, ponen una imagen, por ejemplo, Víctor, que está con lo del Mundial 78, no sé, entregándole la copa a Pasarela, bueno, ponen ahí foto del, bueno, Pasarela recibiendo la copa luego de ganar el Mundial. Cada imagen le colocan qué es lo que se ve en la imagen. Profe, yo le había puesto epígrafe, por ejemplo, siempre nos capaz nos habían insistido o enseñado que, sí. Que tratemos de ponerle un dato o algo así a una imagen. Entonces, perfecto, lo puse de esa manera. Sí, Iván, sí, no hay problema. Sí, sí. Bueno. Mientras, o sea, la imagen, y después vos leas lo que se ve en la imagen y que corresponde, el dato que ustedes le agregan, que le ha enseñado el otro profe, no hay ningún problema.
Dale, dale. Perfecto. ¿Alguna duda de cómo armarlo en sí el, la tesina? ¿Cómo tienen que diagramarla? Por lo menos yo no, profe. ¿No? ¿Todo claro? No, profe. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa, inquietud, me mandan un mail y bueno, y ahí lo vemos. Bueno, Víctor, yo ahora voy a estar estos días ya leyendo el mail que me mandaste para que, bueno, vos igual seguí adelante, ¿sí? No, no te quedes por las dudas, porque por ahí a veces puedo justo, responder recién hoy, pero bueno. Sí. Justo te estaba por preguntar eso, ¿me respondés por mail, profe, o la clase que viene lo hablamos? No, 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 si yo te puedo responder por mail, te lo respondo por mail. Dale, dale. Si no, cualquier cosa en el mail te pongo, mira, no voy a llegar, lo vemos en la clase que viene. Dale, dale, ahí vamos. Así bueno, vos ya sabés, bueno, cómo no quedarte, digamos, con la otra parte que te falta. Dale, dale, pues ya. Bueno, gracias. Y bueno, para el resto, lo mismo. Cualquier duda, me consultan, y bueno, y si no, ya la clase que viene, que ya es la, digamos, la anteúltima, vamos viendo si ya van finalizando o qué les faltaría. Así que bueno, chicos, no los entretengo más. Nos vemos la semana que viene, el martes, y bueno, que tengan buena semana y cuídense. Dale, profe, igualmente, saludos. No, no, no. Chao, chicos. Nos vemos, profe. Nos vemos.